Stack y el espantapájaros están en el segundo dirigible. He estado analizando los planos y parece que la defensa está a cargo de torretas automatizadas. Hay un terminal de seguridad en el laboratorio de la parte trasera del dirigible, desde la que debería de poder desactivarlas. Casi, Batman. Se te está yendo de las manos, lo sé. Un poco más de ese suculento gas del miedo y todo habrá acabado. Para ti. Estos puntos de acceso están programados para reconocer solo la voz de Stagg. ¿Crees que me has detenido, Ace Chemicals, Batman? Solo has retrasado un poco lo inevitable. Gotham es mía para hacer lo que quiera con ella. Y lo mismo pasa con tu amiga. Pobre Barbarita Gordon. Cierra los ojos. Te la imaginas. Envuelta en oscuridad. Maldiciendo al héroe que le ha fallado. Se ha convertido en tu debilidad. En una obsesión que te arrastra a lo hondo del abismo. Podría hacer que muriera ahora mismo. Sería cruel, sádico, brutal. Pero tengo otros planes para vosotros dos.
Mira, sobre lo que ha pasado aquí, no quería destruirte a ti, solo quería destruir tu mente. Así que... ¿seguimos siendo amigos? Sí, para toda la vida. Pero no me culpes a mí. Culpa al espantapájaros y a su tónico milagroso Libera Jokers. Huellas no reconocidas. Acceso denegado. Diría que tenemos un polizón. ¡Encontradlo! Imposible. Batman no es tan idiota como para venir aquí. Esto es un cepelín, joder. Si bien está... Mejor lo intento con el soldado que controles. Eres un mierdecilla comparado con él. Aprovecha el dron. Tengo que acercarme más. Puedo apuntar al dron o a sus objetivos designados para volverlo en su contra. Stagg le ha fallado al espantapájaros. No nos pasará lo mismo. Daremos con Batman y luego con esos datos. Quiero la información de esos discos duros. ¡Que el murciélago no se entrometa! ¡Estáis muy callados! ¡Informad! No lo veo. ¿Estará oculto? No consigo ver al objetivo. Si trabajamos unidos y en equipo, no pasará nada. Ahí está la consola. Tendré que despejar la sala de enemigos antes de usarla. ¿Crees que estaba intentando atacarnos? En ese caso, se acabó. No os confiéis. En cuanto creáis que os ha dejado solos, os atacará. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Veis algo? Nada. ¡Ni aquí! Tengo una señal.
Me salen rastros por todas partes. Localizaré el origen. He perdido la señal. ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho sonar este trasto? Ahora que me he encargado de ellos, usaré la consola para desactivar las defensas del dirigible. Bien hecho, Batman. Pero dime la verdad. Es por el traje nuevo, ¿no? El héroe de dentro está machacado.
Los controles de armamento están bloqueados por un escáner cifrado con las huellas de Stagg. Sin una muestra clara de sus huellas, no puedo seguir. Tal vez la cámara de seguridad me sirva. Debería escanear el vídeo para ver si Stagg tocó con sus manos alguna superficie durante el secuestro. Igual con eso puedo reconstruir sus huellas. No me sirve. No aparece tocando nada en este fotograma. Esto no basta. Tengo que encontrar puntos donde Stagg puede haber dejado huellas dactilares. No deja ninguna huella en este fotograma. Necesito una imagen de Stagg tocando algo en la sala. No parece probable que dejara huellas en ese momento. Aquí no hay nada. Tengo que buscar las superficies que haya tocado durante su rapto. No es una mano entera. No hay nada útil. Debo encontrar un momento en el que la mano de Stagg... No parece probable que dejara huellas en ese momento. Esto no sirve. Tengo que ver si Stagg tocó algo al salir. No deja ninguna huella en este fotograma. Esto no basta. Tengo que encontrar puntos donde Stagg puede haber dejado huellas dactilares. Necesito una imagen de Stagg tocando algo en la sala. No me sirve. No aparece tocando nada en este fotograma. No parece probable que dejara huellas en ese momento. Aquí no hay nada. Tengo que buscar las superficies que haya tocado durante su rapto. No es una mano entera. No hay nada útil. Debo encontrar un momento en el que la mano de Stagg esté tocando una superficie de la sala. Stagg tocó el suelo ahí después de caer por las escaleras. Debería buscar otros sitios que haya tocado. Seguro que puedo conseguir un gran número de huellas. No me sirve. No aparece tocando nada en este fotograma. Ha tocado esa barandilla al incorporarse. Será mejor que busque más huellas.
Stagg ha dejado una huella en la salida de la sala. Necesito más huellas para reconstruir el juego completo. Stagg habrá dejado una huella de mano en el suelo. Ya sé dónde dejó huellas Stagg. Ahora solo tengo que escanear las ubicaciones. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Reconstruyendo algo con todos esos trocitos chiquititos? Hablando de trocitos chiquititos, ¿qué crees que le van a hacer a Bárbara? He reconstruido la huella del pulgar de esta. Tres ubicaciones por escanear. Thank you.
Ya he escaneado esta huella. Tengo que buscar otra. Aquí he podido reconstruir la huella del dedo medio de Stark. Quedan dos zonas por analizar. Tengo una huella del índice. Queda una zona.
Ya las tengo todas. Debería poder usarlas para entrar en el ordenador de Stagg. ¿Vas a usar una reconstrucción de la huella de Stagito para acceder al ordenador? ¡Oh, eres un genio, Batman! ¡Oh, y cuando acabes, podemos piratear el perfil que usa para ligar por Internet! Bienvenido, señor Stagg. No puedo desactivar las torretas del otro dirigible a distancia, pero puedo controlar las de este. Ya me he ocupado de las armas. Ahora le toca a Crane. Ese tal caballero de Arkham. ¿Qué has averiguado? Nada, señor. Ninguno de los internos de Arkham City que siguen desaparecidos encaja en el perfil del caballero. Amplía la búsqueda. Cuando el Joker se hizo con el lugar, escaparon muchos internos. Busca jóvenes con experiencia militar. Estoy descargando los archivos. Los trajes de combate de la milicia pueden cargarse de electricidad temporalmente. No podré golpearles mientras estén así. Instalar otra mejora en el vehículo, solo tiene que escogerla. La detonación BM localizada desactivará los vehículos y misiles cercanos. Es perfecta si se encuentra en un apuro. Excelente decisión. No hay nada como una bomba de pulso electromagnético de corto alcance. Descuide. El Batmóvil es inmune.
Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones para someter a... Caballeros, un anuncio. Nuestro antiguo amigo, el señor Stagg, se olvidó de mantener el aguacero cargado y listo para operar. Tendremos que encargarnos nosotros mismos. Quiero hombres en el laboratorio de bioingeniería para llevar las células de energía al dispositivo, que les acompañen refuerzos. Nada de errores. Notas de investigación. Usuario: Stagg, Simon, 29 de octubre. La fórmula revisada funciona a la perfección. Atraviesa la ropa y se absorbe a través de la piel y los ojos. Las máscaras... Notas de investigación. Usuario: Stagg, Simon, 3 de septiembre. Cuando el Dr. Crane acudió a mí, creí que al fin había comprendido el valor de su experiencia con la química. Nada de eso. Sigue siendo el espantapájaros. El tío ha inventado una fórmula que podría curar la depresión o neutralizar un ejército entero. Alfred, Stagg y el espantapájaros trabajan en un proyecto, nombre en clave, Aguacero. Pero de ser así, señor, ¿por qué atacaría el espantapájaros a Stagg? Stagg lo habrá traicionado. Va por el dispositivo. Voy a darte acceso remoto a la red del ordenador de Stagg.
Busca lo que sea relacionado con el aguacero. Tengo que saber lo que es. Como desee. Identificación confirmada. Buenas noches, señor Stark. Por favor, suéltame. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. ¡Oh! Pero no podías estarte quieto. Tenías que traicionar al espantapájaros. Lo siento. Lo siento. No, no lo sientas todavía. Mejor hazlo cuando la toxina del espantapájaros empiece a colarse en tu celda. Oh, Dios, no. He visto lo que hace. ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Llamaré demasiado la atención al eliminar al de la ametralladora. Debería dejarlo para el final. Tenemos que cargar el aguacero e impedir que Batman llegue hasta el jefe. Como falléis en alguno de estos objetivos, yo personalmente me encargaré de mandaros... ¡Haga tragar gas del miedo! ¿Entendido? ¿Qué ocurre? ¿Crees que estaba intentando atacarnos? En ese caso, se acabó. Batman está aquí. Que no pase. El espantapájaro sigue trabajando. Dios, ayúdame para matarme. ¿Qué os dije? Batman está aquí. Mostrémosle lo que hemos aprendido. Quiero dos equipos. Equipo 1, seguid cargando el aguacero. Equipo 2, encontradlo. Sin problema. Informad dónde estáis. Núcleos de energía despejados. Despejado en la sala de cuarentena. ¿Qué cojones? Ya casi terminamos. Las calibraciones están casi listas y el aguacero pronto estará cargado. Hasta entonces, seguid surtiéndome de células de energía. ¿Qué te pasa? ¿Por fin te sientes culpable? ¿O es que en el fondo te has dado cuenta de que tienes los días contados, de que Gotham ha caído, de que tus miedos más profundos se hacen realidad? Al espantapájaros no le ha hecho la emboscada del caballero. ¡Por aquí, venid! ¡Se fue por ahí! ¿Puede ver al objetivo? ¿Alguien lo ve? ¡Por aquí! ¡Vení!
está, utiliza humo. A ver si está bien. ¿Dónde está? Junto a la jaula. Estoy contigo. ¿Cómo puede salir a tiempo? Si tuvierais los ojos abiertos. Espantapájaros, mis hombres han dejado de informar. Eso solo significa una cosa. Quedan apenas unos segundos. ¿Estamos listos? Tienes que sacarme de aquí. ¡Están locos! Me has mentido. Pues tienes una oportunidad más. ¡Una! No, vale, vale. Mira, el espantapájaros vino a pedirme ayuda con el aguacero. ¿Qué es lo que hace? ¡No! ¡No, no, no! ¡Que no me toquen! El aguacero, Stag. ¿Para qué sirve? ¡No! ¡Lo tengo por toda la piel! ¡Me está subiendo por la cara! Debería dejarte con tus pesadillas. Bien, al fin. El momento que estábamos esperando. Tienes al espantapájaros justo ahí. ¿Vas a pararle los pies y a salvar a Oráculo? ¿O voy a llevarme otra ración de rico gas mientras contemplas indefenso cómo muere? ¿Qué vamos a hacer? ¡Pasen y vean! ¡Empieza el show del auténtico espantapájaros! ¿Dónde está el primer concursante? ¡Usted! ¡El de las orejas! Un paso al frente y pruebe suerte. ¿Su nombre, señor? ¿Bruce? ¿Entonces qué elige? ¿Bruce? ¡Mala suerte, Batman! Te mueres. Solo lo parece. Mi toxina está impregnando tus pulmones, metiéndote en tus peores pesadillas. ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo. Traicionada por tus aliados. Tus oscuros secretos revelados. Gotham será testigo de cómo destrozo tu mente. Pienso cortar esa máscara tuya para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos. Entonces lo comprenderán. No hay ningún héroe. No hay esperanza. Batman se acabó. Es posible que ya haya ocurrido.
¡Mátame! ¡Soy la bomba! ¡Y este cuerpazo! ¡Casi no me creo la fuerza que tiene! Vamos, mátalo. Míralo. No es mejor que la escoria que asesinó a tus padres. Hay que hacer algo. Hay que detenerlo. Algo ha cambiado. No eres el mismo. Yo prefiero decir que está a medio acabar, pero tiene potencial. Estar atrapado no tienes escapatoria. ¿Quién dice que necesito una? Señor, el espantapájaros está emitiendo en toda Gotham. Debe ver esto. ¿Cómo te sienta ver tu ciudad al borde de la ruina y a tus amigos en las garras de la muerte? Esta vez has medido mal tus fuerzas, Batman, y ahora tu fracaso es prácticamente total. Y ella sabrá que has sido tú quien le ha fallado. Mientras su último aliento abandona su cuerpo. Alfred, retiene a Oráculo en su refugio de Chinatown. Ahora mismo voy para allá. Dese prisa, señor. No sabemos las cosas que puede hacerle. ¿Sabes? Creo que nunca me he cargado un bombero. ¿En serio? ¡Qué sorpresa! Sí, me he cepillado a maderos, enfermeros, guardacostas, vigilantes de parquímetros, pero nunca bomberos. Será una noche especial para ti, colega. De verdad, chicos, estáis fatal. ¡No puede evitarlo! ¿Cómo? ¿Tanto correr para que al final resulte que Crane ya la ha matado? ¡Pero qué inoportuno! Los dos sabemos que el miedo es puro teatro, así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con Carabolsa. Aquí viene la toxina. Prácticamente la saboreo. ¿Qué?
¿Qué sucede? ¡Bárbara! Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal. El monstruo que acabará contigo. A menos que cojas el arma y reniegues de él. ¡No escuches! ¡No! ¡No, por favor! Bárbara, soy yo. Tu amigo. No me cogerás. No lo permitiré. Traerás la muerte a todos los que te sigan. Señor, ¿qué ha ocurrido? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Bárbara. El espantapájaros la ha matado. Para castigarme. ¡No! ¡Ay, Dios! Señor, tenemos que centrarnos. La gente de Gotham le necesita. Debería haberla protegido. Ha muerto por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos de Stack muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. No lo entiende. El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted ha evitado que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. Señor, ¿me ha oído? ¿Te ha oído? Está preguntándose cómo puede vivir consigo mismo. Amo Bruce. No dejé que la muerte de la señorita Gordon haya sido en balde. Olvídate de ella. Deja que el Tito J se ponga al mando. Sin malos recuerdos, sin dolor, sin miedo. Palabra de Boy Scout. Hiedra. Oh, no. Señor. Alfred, haz un barrido con el satélite. Avísame en cuanto encuentres el aguacero. Por supuesto. ¿A dónde se dirige? La comisaría. Hiedra era inmune a la toxina. ¿Cree que le ayudará? No tiene elección. Me alegra verte, Batman. No voy a poder aguantar su basura mucho más tiempo. Necesitamos celdas insonorizadas. Los milicianos dicen que el espantapájaros tiene una nueva arma. ¿Crees que nos encontrará? El caballero conoce la ciudad mejor que tú. Sabe dónde esconderla. Tío. ¿Estás bien? Ten cuidado. ¡No me toques!
Tranquilo. No nos movemos, ¿vale? Esto no importa. Cállate. ¿Qué ha pasado con ese dirigible? El espantapájaros tiene el aguacero. Y supongo que eso es malo. ¿Dónde está Gordon? Está buscando a Barb. No lo localizo. Dime que la has encontrado. Cash. Está... No, no lo digas. Ella no. Si Gordon vuelve aquí, encerradlo. Si va por el espantapájaros, todo acabará muy mal. Ayúdame. En mi opinión, necesitas un milagro. ¿Por qué no te afecta el gas? Tienes miedo. Tú también, si supieras los planes de Crane. ¿Y por qué te debería creer? Porque sin tu ayuda, morirán todas las plantas de la ciudad. Hablando de milagros. Creé una espora que contrarrestara los efectos de la toxina. Es fácil hacerlo. Si puedes manipular las plantas a nivel molecular. ¿Protegerá toda la ciudad? En teoría. Pero no podré producir suficiente por mí misma. Pues habrá que conseguirte ayudar. ¿A dónde? A los jardines botánicos. Las plantas más antiguas están allí. Ellas me dirán qué hacer. La puerta no parece abrirse. ¿Qué ocurre? Hay un tanque de la hostia dando vueltas por ahí fuera. Parece querer gresca. Yo también. Abre la puerta para que lo escanee desde los tejados. A ver si hay un punto débil. La abriré. Procura no acabar muerto. Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje en busca de debilidades. A todas las unidades. Unidad Cobra enviada al sector 3. Todo el personal no esencial debe despejar la zona. El Batmóvil no es el dueño de la calle. Ya tengo la parte trasera. Tengo que escanear los laterales. Tus aliados se convierten en víctimas cuando se comprometen con tu causa. Quizás suprimieras esos... Ya he analizado esta sección. Esta noche resurgen. Parte derecha escaneada. Ahora, a por la izquierda. Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanearlo desde lejos. Las armas del Batmóvil no podrán perforar el robusto blindaje del dron Cobra. Y su potencia de fuego podría reducir el coche a chatarra con pocos disparos. Al menos tiene un punto débil.
El escape trasero del dron lleva directamente al núcleo de energía. Un disparo certero con el cañón de 60 milímetros del Batmóvil debería bastar. ¡No te escondas! Puedo seguir los movimientos del dron con el radar y colocarme detrás para dispararle al tubo de escape. Debo colocarme detrás sin problema y atacar el escape. ¡Uno abatido! Es tu final. Y también el de Gotham. Explorador Cobra destruido. No puede ser. Conocemos el calibre de sus armas. No pueden penetrar el blindaje. No basta con sacar un blindado pesado al campo de batalla para acabar con él. Es demasiado listo. Inicia los protocolos de ataque de la fase 2. Despliega todas las unidades Cobra. Señor Wayne, confío en que el tanque no le haya dado problemas. Creo que le interesará saber que la mejora del Batmóvil que pidió está lista en las instalaciones de la Torre del Reloj. Siempre claro está que el vehículo siga de una pieza. Gracias, Lucius. Thank you.
persigue Batman. Necesito refuerzos ya. Batman me pisa los talones. Necesito refuerzos. Enviando apoyo, aguanta. Sistema de apuntado de los drones y desviar misiles. Debo llevar a Hiedra a los jardines botánicos. Estoy cerca de la torre del reloj. ¡Me persigue Batman! ¡Necesito refuerzos ya! Posición, acabaremos con él. Señor, me temo que han desplegado otros tres de esos tanques Cobra. Gracias, Alfred. Me ocuparé de ellos antes de dejar a Hiedra. Diría que los tanques atacan en formación. Tengo que mantener las distancias y atacar por ahí. Búsqueda de zona. Sea lo que planees, no bastará. No podrás arreglar esto. Hoy será la caída de Gotham y yo veré tu muerte. Procura que llegue hasta los jardines botánicos de una pieza, o ya puedes olvidarte del mío. Ya estamos, Hiedra. ¿Ahora qué? Mírala. Lleva aquí desde antes de la llegada del hombre a la Tierra. Aún tiene mucho poder. Pero ahora está envenenada por años de contaminación.
No podrá combatir la toxina del espantapájaros sola. Usaremos dos. No quedan más como ella. No queda ninguna. ¿Qué pasó? No es obvio. El hombre construyó sobre ellas, las marchitó, privándolas del sol. Si encuentro las raíces, las harás crecer. Se han perdido, enterradas bajo este monstruo de hormigón. ¿Cómo? A plantas más grandes, raíces más profundas. Espera, encontraré cómo liberarlas. Lucius, necesito rastrear un viejo sistema de raíces. Discurre a gran profundidad. Estoy seguro de que podré preparar algo, pero me llevará su tiempo. Venga a la Torre Wayne cuando esté listo. Gracias, Lucius. Alfred, ponme al día sobre los más buscados de Gotham. Veamos. Nightwing ha estado rastreando otro camión del pingüino. Sin duda le llevará hasta otro alijo y a librar a la ciudad de Cobblepot y de su invasión de armas. Se está cometiendo un atraco en el banco de Gotham de Chinatown. Las grabaciones de seguridad confirman que los autores trabajan para dos caras. Tal vez el señor Dent haya perdido su moneda. Sea cual sea el motivo, hay que detenerlo. Gracias, Alfred. Alfred, voy al aparcamiento de la Torre Wayne. A ver qué se le ha ocurrido a Lucius para localizar la planta de hiedra. El señor Fox aún no le ha fallado. ¿Dos caras y el pingüino sueltos por nuestra ciudad? ¡Vamos a saludarles! Entonces, ¿qué cuello vamos a rajar primero? Abre la puerta del aparcamiento. Creía que ya estaba aquí, señor Wayne. Debe de haber un error en el sistema. Lo comprobaré de inmediato. ¡Es la noche perfecta! Señor Wayne, hay una brecha en el perímetro. Tenemos invitados inesperados. Durará. Enemigo junto a la Torre Wayne. ¡Impacto! ¡Sí! ¡Adler perdido! Señor, registro fallos del sistema en múltiples drones. ¡Utilizo un GM, sargento! ¡Registrar ese más ya! Debería volver al coche. Lo están atacando. Alfa ha alcanzado a un Diamondback. ¡Hay daños! ¡Pamba!
un Mamba. He perdido un dron. Le ha dado al Diamondback. No aguantará mucho más. Dron de la torre Wayne. Parece que será el último, señor Wayne. Su mejor está lista. Recójala cuando guste. Estoy equipando el Batmóvil con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre, señor Wayne. Lance un pulso y el ordenador de a bordo generará una imagen de lo que haya escaneado debajo. Y sí, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas, si es que están ahí. Lucius, no queremos otra incursión. Bloquea el edificio y transfiere la producción remota a Alfred. Considéralo hecho, señor. Disfrute con la jardinería. Amo Bruce, me temo que esos drones solo eran el comienzo. He detectado un gran contingente de vehículos que se desplaza de Founders Island al norte y sur de la ciudad. El caballero de Arkham está cerrando la trampa. Estoy listo, Alfred. Muy bien, señor.